una se le dice que cambie su visión, no la mente. La forma universal de Krishna no es muy importante. Eso quedará claro en versos subsiguientes. Sin embargo, como Arjuna quería verla, el Señor le da la visión específica que se requiere para ella. Los devotos que están debidamente situados en una relación trascendental con Krishna se ven atraídos por características amorosas, no por una exhibición materialista. Los compañeros de juego de Krishna, los amigos de Krishna y los padres de Krishna nunca quieren que Krishna muestre sus opulencias. Ellos están tan inmersos en el amor puro que ni siquiera saben que Krishna es la suprema personalidad de Dios. En su intercambio amoroso, olvidan que Krishna es el Señor Supremo. En el Srimad Bhagavatam se afirma que los niños que juegan con Krishna son todos almas piadosas y que después de muchísimos nacimientos son capaces de jugar con Krishna. Esos niños no saben que Krishna es la suprema persona de Dios. Ellos lo consideran un amigo personal. Por consiguiente, Shukadeva Goswami recita el siguiente verso. Itam satam brahma sukhanu bhutya yasyam bhutam paradeivatena vayashritanam naradarakena sakam vicharu pitapunyapunyaha. He aquí a la suprema persona, a quien los grandes sabios consideran que es el Brahman impersonal, a quien los devotos consideran que es la suprema persona de Dios, y a quien los hombres ordinarios consideran que es un producto de la naturaleza material. Ahora estos niños que han realizado muchísimas actividades piadosas en sus vidas pasadas están jugando con esa suprema personalidad de Dios. El Srimad Bhagavatam 10, 12, 11. Lo cierto es que el devoto no está interesado en ver el Vishwarupa, la forma universal. Pero Arjuna quería verla para respaldar la afirmación de Krishna, de modo que en el futuro la gente supiera que Krishna se presentó como la suprema, como el supremo, no solo teóricamente o filosóficamente, sino que de hecho se presentó como tal a Arjuna. Arjuna debe confirmarlo, porque Arjuna es el comienzo del sistema parampara. Aquellos que verdaderamente están interesados en entender a la suprema personalidad de Dios, Krishna, y que siguen los pasos de Arjuna, deben entender que Krishna no solo se presentó teóricamente como el Supremo, sino que de hecho se reveló a sí mismo como tal. El Señor le dio a Arjuna el poder necesario para ver su forma universal, porque él sabía que Arjuna no quería particularmente verla, tal como ya lo explicamos. Adumam shakya se drashtum aninaiva svichakshusha ivyam datami che shakshu ashyame yoga maishvaram. Pero tú no puedes verme con tus ojos actuales, por lo tanto te doy ojos divinos. Mira tu opulencia en mí. Bueno, acá estamos escuchando la forma universal. Y como Srila Prabhupada les explica, al final, significado, por medio de esa forma, Krishna no solo se explicó, explicó filosóficamente o teóricamente como la suprema persona de Dios, sino que de esa forma Krishna se reveló realmente como la suprema persona de Dios.
Y aunque esa forma universal, pues dice acá, no es muy importante. Sí es importante porque de esa forma, Arjuna quería comprobar ante todo el mundo que Krishna era el supremo Señor Dios. Y no solo eso, Sri Prabhupada me decía que cuando una persona viene y se autodeclara como Dios, debe ser capaz también de revelar su forma universal. Y si alguien dice, bueno, si tal Dios dice, bueno, pero tú no tienes los ojos para verme, entonces acá se dice que Krishna, Dios, es capaz de dar los ojos al mismo tiempo, la vista al mismo tiempo para verme. Así que al mismo tiempo también se explica acá que esta forma, no específicamente acá, pero así también se explica que esta forma universal, al mismo tiempo también la forma universal muy particular. Entonces dice que esta forma nunca había sido, ¿no? Como si nunca había sido visto antes. Pero, por ejemplo, se cuenta en Mahabharata, cuando Krishna había revelado una forma universal antes. Y esa forma era muy diferente, más limitada, la forma que muestra Krishna en el capítulo. No, la historia fue que, con el pasatiempo, fue que Krishna, no, Duryodhana y Karna, todavía, pues, habían tratado de como se llevarlo preso a Krishna. No, de, ¿cómo se dice? Atarlo y ponerlo en la prisión, en la cárcel. Entonces, cuando ellos habían tratado de agarrarlo a Krishna, Krishna no puede ser regalado con nada. Uno se abre el mundo oscuro. Uno no puede atarlo a Krishna, o agarrarlo a Krishna, alcanzarlo a Krishna. Y de esa forma, esos dos demonios no podían alcanzarlo a Krishna. Y a veces eso, Krishna mostró su forma universal, manifestó esa una forma gigante. Pero aunque Krishna mostraba su forma universal, esos dos demonios no lo aceptaron como la Suprema Persona. No fueron capaces de aceptarlo como la Suprema Persona de Dios. Y solo pensaban que Krishna, o que la persona Krishna había manifestado un poder mismo. Así que de esa forma, ¿no? Para personas que no son devotos, es prácticamente imposible entender la identidad del Señor. A menos que uno es devoto, uno puede entender a Krishna. Por la gracia de Krishna, Krishna puede ayudar a su devoto a entender, a entender. No sé cómo se explica, ¿no? Porque lo que es, como se dice que cuando uno se da la entregada, sirve con amor, Krishna da la inteligencia por la cual uno puede llegar a... ¿Cómo uno puede llegar a...? O sea, lo más difícil se vuelve fácil por la gracia de Krishna. La Chaitanya Charitamrita se dice que, ¿no? Por la misericordia del Señor Chaitanya, lo más difícil se vuelve fácil. Y sin tal misericordia del Señor Chaitanya, lo más fácil se vuelve imposible. Lo más fácil, o sea, lo más difícil, sin duda, es entender la Suprema Persona de Dios. Es una gran bendición poder entender a Krishna. Como Krishna no dice la que de Krishna se revela al grado que no se entiende. Al grado que uno se vuelve humilde ante Krishna, o ante su representante, ¿no? Y presta un servicio amoroso, casi inmotivado, sin ninguna aspiración personal. A menos que uno, ¿no?, aprende este arte, no es posible entender la Suprema. Por eso mismo Chaitanya Mahaprabhu, en su Shikshastra,
enfatizaba, nos molestaba, oye, cosa, indicaba. ¿Cómo progresar en la vida? No de la forma, sino me decía, uno debería sentirse como bajo o insignificante como el pasto. Bujarás en el alcalde. Más tolerante que un árbol. Los árboles son el símbolo. Bueno, en muchas partes las shastras. Se menciona el árbol como el símbolo de la tolerancia. Lo conejas con el árbol, se prepara un lugar, su colegio, correas. Sino que simplemente tolera todas las circunstancias, sea el frío o el calor. Y inclusive, ¿no?, tantas entidades vivientes sacan del árbol, por ejemplo, alguien viene, saca los frutos, las flores, las hojas, lo presidente, ¿no? Y después inclusive se siente bajo el árbol, como dice, en la sombra. No es que el árbol dice, mira, ahora tomaste todas las frutas, tomaste todas mis flores, andate. ¿No? Sino que el árbol está dispuesto inclusive a refugiarse, ¿sí? Así que toda la tolerancia es muy importante. Si uno se friquea todo el tiempo, es muy difícil progresar en las cosas. Y otro punto importante es que uno aprende a respetar el respeto a los demás sin esperar respeto. Un punto muy importante. Lo hemos visto o escuchado de las vidas de grandes personalidades, grandes personas. No, mismo al ser agresivo, insultado, maltratado. Por ejemplo, como Aira San Juan había nacido de forma, pues, en la familia muy baja, no baja, no le. Entonces, cuando él se manifestó como devoto, naturalmente tuvo muchos problemas. No es un problema moderno. Ese problema, ¿no?, que tienen los devotos con los no devotos existe desde el comienzo de la creación. Porque si uno se vuelve devoto y se rinde a Krishna, naturalmente se debe esperar. Uno evita problemas, especialmente en esta era presente, donde le cae. Es normal. Tal hombre que uno se rinde a Krishna, habla de Krishna, se entrega a Krishna, da todo a Krishna, naturalmente uno va a tener problemas. Porque como Shri Prabhupada siempre decía, este mundo es el lugar donde se encuentran todos los envidiosos. Nosotros hemos venido al mundo material con nuestra envidia de Krishna. Hacia Krishna. Hacia Krishna. Y no solo hacia Krishna, hacia todos los demás. También. No, hace poco estuvimos hablando, no sé si fue acá, no se falta. No, una cosa que decía el Papa decía, en el mundo material, cuando nosotros vemos que alguien está bien, nos sentimos mal. Espontáneamente nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque somos envidiosos. Y si alguien está mal, nos sentimos muy bien. Porque de esa manera, naturalmente somos mejor. Pero eso es conciencia material, conciencia espiritual es diferente. Conciencia espiritual significa, bueno, acá tenemos a alguien que está bien, inclusive está avanzando en conciencia de Krishna, que está complaciendo a Krishna, y naturalmente sentimos, ¿cómo se dice?, aprecio Krishna, aprecio por Krishna. Y si nosotros vemos que alguien está mal, naturalmente sentimos compasión, sentimos compasión. No es como en el mundo material cuando alguien está mal, está más bajo, en la condición inferior a la nuestra, y está sacando, tratando de subir, ¿sí?, que lo mantenemos, ¿sí?, mantenemos la vida espiritual, o mundo espiritual. Es muy diferente, por eso
se dice, el mismo Rebagiri se menciona con el mundo material, es como un reflejo pervertido. Es todo al revés. Así como se da el ejemplo del árbol mañana. El árbol mañana se compara, ¿no? Como cuando el árbol crece, supongas el árbol crece al lado de la orilla, un lago, un río. Generalmente el reflejo del árbol se ve en la superficie del agua, pero exactamente opuesto, exactamente al revés. Así, recuerdo hace muchos años atrás, nosotros tenemos un Bhagavad Gita con ilustraciones que eran un poco diferentes que hoy, y ahí se muestra con esa misma ilustración directa, con ese ejemplo que da Krishna. El árbol mañana, ¿no? Se veía el reflejo, el árbol hacia abajo, el árbol hacia arriba, y encima de la superficie, del árbol, el pintor había escrito la palabra desire, deseo. En otras palabras, que él estaba indicando que nuestra existencia material, así como también la existencia espiritual, se basa en nuestro deseo. Nosotros hemos venido al mundo material con nuestro deseo. No podemos dar la culpa a nadie. Estamos recibiendo todo lo que merecemos. Devotos siempre, primero dicen, ¿qué será la causa? Bueno, la causa es que yo he sido muy pecaminoso y por eso estoy sufriendo. Y todos los que me dan sufrimiento son más o menos agentes del karma que me dan el sufrimiento. Por eso, como Shri Prabhupada explica en el Bhagavad Gita, cuando un devoto sufre, el devoto primero siempre piensa, eso se debe a mí, a mis actividades de karma. Pero por la gracia de Krishna, mi sufrimiento o mi karma ha sido disminuido a un mínimo por la gracia de Krishna. Así yo no me desanimo en el servicio. No colocaba tal ejemplo, así como con una cocina, a veces con los cocineros, ¿no? Están muy, como así, muy en la cosa, muy en la cosa, y capaz se cortan, no el dedo, y sale sangre. Entonces ya Pablo el ejemplo, en realidad, ¿no? El devoto debe pensar que me correspondería sufrir mucho más. Capaz se me tenía que haber cortado el cuello, pero por la gracia de Krishna el sufrimiento ha sido minimizado. Así que de ahí, mejor dicho, la tolerancia con la vida espiritual es muy, precisamente, claro, como hoy, ¿no? La cosa es la felicidad. Límite la tolerancia, trabajando más, más, más. En realidad, tolerancia es una de las cualidades del Dhamma. Que no son brahmanas, generalmente muy agitadas. Es una de las cualidades también, porque brahmanas siempre tranquilo, pacífico. Y de esa manera, al ser pacífico, también puede concentrarse muy bien. Y puede ver las cosas desde el punto de vista filosófico. ¿Sí? No se deja llevar tanto por sus caprichos. Brahma nunca actúa caprichoso, sino que base todo lo que dice, todo lo que hace. La inteligencia, el conocimiento, especialmente el conocimiento que pone en las shastras. No toma ninguna decisión, o no hace nada que no sea apoyado por Dios. Claro que cuando para tener una mente así, también se requiere que uno tenga, porque sus actividades de sentido sean muy regulares.
a menos que las actividades de sentido están reguladas, la mente no puede estar fija, no puede estar quieta. Y cuando la mente no es quieta, los sentidos están muy desregulados, y la mente está muy perturbada, naturalmente, como Schopenhauer explica, uno se vuelve improductivo, lo que se refiere, ¿no?, a la vida espiritual, se vuelve improductivo. Y por eso es muy importante que uno se establezca de una forma muy apropiada, ¿sí? Para, en realidad, para la vida espiritual se requiere de una mente fija, inteligencia aguda, ¿sí? Bien, afilada, ¿sí? Sí, reafilada. Afilada. Inteligencia afilada. ¿Y cómo se dice? Fijada, fuerte. Y todo eso normalmente proviene de la tapas. A menos que uno practique tapas, no se puede esperar que uno avance. Tapasia, por eso se dice la tapasia, es la opulencia natural. Tapasia, conocimiento. Así que de esa forma, si nosotros queremos avanzar en la vida espiritual, debemos llevar a cabo actividades regulares. Nosotros no podemos esperar avanzar en la vida espiritual si nosotros no hacemos ninguna cosa, ninguna disciplina. No solo en la vida espiritual, en realidad en todas las partes. ¿No? Por ejemplo, ahora cuando estuve en Rosario, tomé clases de metano. De mi discípulo, Ramanuja. Y fue recta. Y de nuevo realicé cuando él me enseñaba los golpes. Qué importante que es mantener la mente fija, ¿no? Especialmente cuando uno aprende esas cosas. Es tan importante mantener la mente fija. Al punto que se lava la mente, uno se olvida y, ¿no?, toca, ¿qué sé? Pega la metanga, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Errando. Y, o sea, no solo en la vida espiritual, en cualquier tipo, mismo cuando uno es estudiante, va al colegio. También es muy importante que uno tenga la mente bien conseguida. Si no, tampoco no se puede aprender nada. Quiere decir de pasar los exámenes. Si uno no ha aprendido y no tiene la mente fija, no recuerda lo que uno ha aprendido y lo pone, ¿no es eso? ¿No? Le puede estudiar, digo, ¿sí? Uno no pasa los exámenes. Por eso la tapas es importante. Sin querer aceptar la tapas. Aún así estamos forzados a aceptar la tapas. Si no aceptamos tapasya para Krishna, vamos a estar forzados a aceptar tapasya para Maya. ¿No? Por ejemplo, para sobrevivir en el mundo material, nosotros necesitamos pesos. ¿Sí? Y los pesos no llueven. Sino que uno tiene que hacer un esfuerzo para conseguirlos. A uno le cuesta más y a otros menos. De acuerdo al karma. Pero aún así, todo el mundo tiene que trabajar para conseguir los pesos, para mantenerse. Y eso también es una forma de tapas. Pero en realidad, lo que es la idea de la tapas, especialmente en hecho que nosotros tenemos la forma humana, es que nosotros debemos lograr conciencia espiritual por los sentidos. Debemos volvernos conscientes de ello. Debemos lograr purificarnos. Eso es el único verdadero valor en la forma humana. Porque luego demás, como Shri Pablo siempre decía, se logran otras formas, mucho mejor. ¿No? Por ejemplo, el reino animal, las facilidades, muchas facilidades están mucho mejor. ¿No? Por ejemplo, el sexo. ¿No? Pablo siempre hablaba de las palomas, de los monos. Que pueden tener mucho más sexo y mucha más facilidad para disfrutar el sexo en la forma humana. O dormir, lo mismo. Nosotros no podemos dormir tanto. No, a
ok, nos arreglamos grandes de auditorio. Muy feliz. Dormitorios, grandes, todas las casas, ¿no? Tienen cuartos especiales para simplemente para dormir. Y aunque se hacen grandes arreglos para dormir, es muy limitado que uno puede vivir. O comer lo mismo. Son muy limitados con respecto al comer. Y también al defendernos, somos en realidad somos únicos, es único, indefensos. Si nos limitamos a las herramientas o armas naturales que tenemos, como las uñas, a los dientes, o lo que, las manos, pies, muy limitados. Y en otra forma, esas entidades siguientes tienen muchas mejores facilidades para ese, defenderse, comerse, etc. Y esta forma en particular, es directamente diseñada para la autorrealización. De esa forma nosotros podemos lograr entender. En esa forma nosotros podemos ocuparnos en servicio emocional. Podemos, por ejemplo, adorar las deidades con mucha devoción. Podemos cocinar para las deidades, vestirlas, decorarlas, orar a las deidades. Eso no lo pueden hacer los perros, ni los gatos, ni los cerdos, ni los asnos. Cuando vienen al templo, solo créanme tú. Así que de esa forma, ¿no? Esta forma humana, especialmente las formas más refinadas humanas, son formas ideales para la vida espiritual. Claro que también hay diferentes categorías. Pero Shri Prabhupada siempre quería que los devotos se también. O menos como brahmanas, la Pablo decía que, bueno, esas sociedades modernas, pero decía que existe todo. Hay dentistas, hay, ¿cómo es ese? Barranderos, hay policías, hay políticos, hay de todo. La Pablo siempre decía, pero una cosa que. Y por eso todo está tan confuso. No hay brahmanas. Brahmanas que nos. Como es el día, que nos, como es decir, los guías, que nos indica, como es decir, educa en la vida espiritual. Y Shri Prabhupada decía, Prabhupada es muy mejor, es muy se puede sentir muy bien. No era decir así, solo una persona se puede volver. Mi misión hace eso. El Papa lo entendía perfectamente. Sí. Uno se vuelve un devoto puro solamente, no es externo. Como en mí. Papa creó una, ¿cómo se llama? Conmoción. ¿Cómo se llama? Conmoción. Una cosa. Sí, o una gran, ¿cómo se llama? Agitación. Es turbio. Dentro del reino de Maya. En realidad, Shri Prabhupada era un gran desafío. Era un gran desafío. Vimos ya como Shri Prabhupada decía, cuando uno realmente entiende los principios de la filosofía de la conciencia de Krishna, era inevitable, era como una, mejor dicho, era como una declaración de guerra de la energía. ¿No? La conciencia de Krishna, como decimos antes, es tan opuesta, tan diferente a la conciencia material, a la vida material. Es como ese verso en el Bhagavad Gita donde Krishna dice, ok, es momento de despertar para el introspectivo sabio, no es tiempo de dormir para el materialista. Y lo que es tiempo de despertar para el materialista, tiempo de dormir para el introspectivo sabio. Son versos muy importantes, ¿no? Como se dice, análisis muy importante de Krishna.
qué es eso? Porque en realidad cuando uno se vuelve consciente de Krishna, todos los valores cambian. Hay muchos valores que se tienen en el mundo material, pierden de nosotros. Y nuevos valores se establecen. Es lo mismo, muy práctico, muchos casos, rasos, en nuestra propia vida se mueven, los de otros. Pero aparte de esto, hay muchos grandes ejemplos. ¿No? Por ejemplo, cuando ese ejemplo de Migrari, ¿no? Cuando Migrari se encontró con Narada Muni, aunque él era, había sido una persona muy cruel, dando dolor, tanto dolor innecesario, pobres animales en su boca. Y después de haberse encontrado con Narada Muni, simplemente al asociarse con él, cambió completamente de, ¿cómo decir? De mentalidad, aptitud, cambió completamente. Hasta, en fin, no pudo ni siquiera dar problemas a simples hormigas en el mundo. ¿No? Cuando su maestro espiritual después volvió a verlo, estaba muy inspirado a verlo, empezó a correr hacia su maestro espiritual para recibirlo, a orarlo, y de repente paró en el camino, sacó su manto, su chata, no como lo tiene Rocky Shore, ¿no? Y empezó a, ¿cómo dice? El camino, ¿no? Y los dos sabios, o sea, la Narada Muni y su compañero, ¿no?, se quedaron muy asombrados al ver esa ceremonia, no entendían qué estaba pasando. Y después le preguntaron, ¿qué le pasó en el camino? ¿Qué estaba contra el manto? Entonces él les explicó, sí, en realidad había en Mozambique, con hormigas ahí. Y yo no quiero ver qué sabes. Así que justo hoy, en la tarde, justo me decía, a él le gustaba que devotos eran, ¿cómo se dice?, austeros, pero no misericordiosos. Porque él veía que había devotos que eran muy estrictos, pero no tenían ninguna buena cualidad. En realidad, es una contradicción. No era. Es realmente una contradicción. Porque en realidad, con todo el proceso de conciencia de Krishna, nosotros podemos comprender que abre la cosa, ablandarnos, podemos desarrollar ese poder. Eso debe ser el resultado práctico. Vamos a volvernos. Krishna Bhagavan mencionó que Krishna Bhagavan decía: normalmente los palabras son los mismos, misericordiosos, sensibles, muy sensibles, compasivos. Recuerdo, escuché la clase de Shri Pablo hace tiempo, Shri Pablo explicaba que debido a la degradación de los brahmanas, a cómo la cultura védica se había, cómo se decaía, Shri Pablo explicaba que los brahmanas en un momento se volvieron muy orgullosos de su posición. Así que Brahma, acá, muy orgullosos, y como así se no estaban dispuestos más a ayudar a las almas caídas, o digamos, hacer, pues, elevarlos a la plataforma de Brahma. Entonces, la Pava explicaba que ¿no?, cuando los Brahmanas piden la compasión por las entidades sufrientes en el mundo material, naturalmente toda la cultura dedica, se consigue. Entonces, el Pablo mencionaba que, y ahora estamos cumpliendo con eso. Él decía, y debido a eso, la cultura védica se degradó y se minimizó, ¿sí? La grandeza de la cultura védica cada vez se vuelve menos. El Pablo daba el ejemplo de la India, decía, anteriormente, los reyes médicos gobernaban por todas las partes del mundo, por todo el globo. Pero
después él decía, ¿no? La Vardhavasha, la gran India, se fraccionaba cada vez más y más y más. Y él decía, así como los últimos siglos, hasta el resto de esta parte, ¿cómo es esa? De la cultura ibérica, también se fraccionó y se refería a Pakistán, a Bengal, como Bangladesh. Y llevaba, ¿no? Explicaba de esa forma, ¿no? Cuando los brahmanas tienen la compasión por las entidades, por las almas sufrientes, no hay nadie que se preocupe por esas almas. Porque los brahmanas son las almas que se deberían preocupar por el bien espiritual, especialmente de todas las entidades. Entonces ya Pablo concluía y decía, esa fama nosotros hemos aceptado, esa responsabilidad. Y estamos creando brahmanas en todas las partes. Y aunque nos critiquen en la India, nosotros estamos creando brahmanas, dando el corón sagrado a tantas personas occidentales. No nos dejamos, ¿cómo es que se? Influenciar por esa misma.